Para redondear el tema del robot reciclado múltiple, voy a mostrar varios detalles de todo el conjunto y a su vez hacer una demo de cómo funciona el robot con cada sensor. Para empezar, vemos que los dos motorreductores que obtuvimos de las lectoras de CD están pegados con plástico en un pequeño tablero de fibra fácil de madera de unos 7 centímetros por 20, y siempre debemos tener en cuenta que los mecanismos quedan uno para un lado y el otro para el otro. Con los dos engranajes que van solidarios con las llantas perfectamente alineados. También puede verse que se han fijado con plástico de la pistola termofusible un sistema de embrague que tenían estos mecanismos que sacamos de las lectoras para que no se active y quede uno de los motores o los dos motores patinando. También se han fijado los cables de los motores con este mismo pegamento. Y bueno, en la parte trasera del modelo se agregó una rueda que se obtuvo de los mouse, de la ruedita del mouse que está, digamos, en la parte frontal que sirve para bajar y hacer el scroll. Bueno, sacamos de ahí esa ruedita y está montada sobre una U plástica y bueno, está gira loca, ¿no? O sea, va para el lado donde lo llevan la tracción. Las dos llantas están pegadas con plásticos a los engranajes que obtuvimos, a los engranajes, y se obtuvieron de rodillos de tracción de una impresora, de una vieja impresora, y son muy buenos estas ruedas porque son de goma y ofrecen un muy buen agarre en cualquier superficie, comparadas con las de plásticos que generalmente patinan bastante. Y bueno, las de plástico son fáciles de obtener de juguetes, pero estas otras son de goma y tienen muy, muy buena tracción. Bueno, pasando a la parte superior, vemos una suerte de portapilas, también hecho con madera y pegado siempre con la pistola de siliconas. Donde van alojadas dos baterías de litio del tipo 18650 y que hemos reciclado las baterías de las notebooks. También fue explicado en otro video cómo cargarlas y usarlas para estos propósitos. Están dos de estas baterías, dos de estas celdas puestas en serie y alimentan todo el conjunto, tanto la electrónica y los motores que hacen la tracción. Puede verse también un interruptor recuperado de una linterna china, bueno, para cortar y dar la energía al conjunto. Los conductores de los motores y la salida de la energía del portapila van con fichas recuperadas de cableado frontal de antiguo CPU. Y más hacia el frente del carro va la electrónica que controla los motores, que también fue descrita en este video que les estoy marcando en este momento. Si conectamos sin sensor la energía al circuito, ambos LEDs se encienden y los dos motores comienzan a funcionar. Eso indica que todo está correcto. Por último, en la parte frontal irán montados los sensores, que también vimos con detalle en otros videos anteriores, que ustedes les recomiendo que vean para ver cómo se realiza. Y ahora, bueno, una pequeña demo con los tres sensores para ver cómo funciona este robot múltiple. Thank you.
Bueno, esto fue todo. Si les gustó, marquen like y no olviden suscribirse al canal. Y les envío un afectuoso saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.